Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada, con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Y hoy leemos desde el libro de Ezequiel. Estamos en el capítulo 1, del 2 al 5 y luego del 24 al capítulo 2, versículo 1. Era la apariencia visible de la gloria del Señor, nos dice el profeta Ezequiel. Fuerza de Dios, Jesek, el Dios con la fuerza que nos renueva y nos muestra su gloria. El año quinto de la deportación del rey Joaquín, el día 5 del mes cuarto, vino la palabra del Señor a Ezequiel, hijo de Busí, sacerdote, en tierra de los caldeos, a orillas del río Quebar. Entonces se apoyó en mí la mano del Señor y vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube y un zigzagueo de relámpagos. Nube rodeaba de resplandor, y entre el relampagueo, como el brillo del metal pulido, en medio de estos aparecía la figura de cuatro seres vivientes. Tenían forma humana, cuatro rostros y cuatro alas cada uno. Y oí el rumor de sus alas como estruendo de aguas caudalosas, como la voz del Todopoderoso cuando caminaban, griterío de multitudes como estruendo de tropas cuando se detenían, replegaban sus alas. Bueno, queridos amigos, y así contempla Ezequiel el rostro de Dios. Pero lo más importante es lo que nos deja toda esta lectura, ¿verdad? Esto continúa, esta visión. Lo más importante es el ver el rostro de Dios y cómo nosotros nos ponemos ante este rostro de Dios. Estas son imágenes que está utilizando Ezequiel simplemente para mostrarnos la fuerza, el poder, la presencia de un Dios que nos ama, la presencia de un Dios que está por encima del hombre, de nosotros, de la naturaleza, de todos. Y es ahí como termina justamente la palabra de Dios diciendo: al contemplarla, caí rostro en tierra. Pe alañan de yaro yerureñan de ayepa. Ya yeja cua mi ayepa ape amon ame. Ya yeja cua iré, caemos en rostro en tierra. Ñañe pomoi veñan de yae non debes allá. Nenes ñan de yaran de gatuin baevero yapo. Anden die y caturo yapo entero un bae. Te pedimos esta gracia, Señor, y que nos bendigas a cada uno de nosotros. En este día, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.